En la bodega de Alberto Ayuso, en cada uno de los vidrios, y vamos a explicar un poco el proceso de que sigue la uva desde que entra en la bodega hasta que ya sale hecho vino. Esta es la zona de elaboración, aquí es donde se recepciona, se moltura y se separa del escobajo la uva. Los depósitos, como se ven, son todos siempre llenos y están refrigerados para mantener una temperatura constante durante la fermentación, que es uno de los puntos más importantes dentro de cualquier fermentación de vino. Una vez que se han fermentado los vinos, se hace la separación de las cascas para conseguir ya el vino limpio. Se hacen varios trasiegos y una vez conseguidos todos los trasiegos, ya conseguimos el vino limpio que se mantiene en los depósitos nosotros aproximadamente hasta el mes de marzo, que es cuando lo empezamos a comercializar. Una vez que se ha obtenido el vino ya y creemos que está en las condiciones óptimas para poderlo comercializar, se filtra el vino y una vez filtrado, pues ya se le pasa al proceso de embotellado o al proceso de barrica, dependiendo de si va a ser un vino joven o un vino de crianza. La bodega nuestra, puesto que somos una bodega pequeña, es manual, semiautomática, la botella se mete aquí, el vino viene desde los depósitos a este depósito que mantiene el vacío, se llena, una vez que la hemos llenado se saca, se mete otra, se pasa al proceso de encorchado. Aquí sale el corcho, le meten la botella y desde aquí se pasa a la etiquetadora. En la etiquetadora la botella pues ya sale con el gollete y etiquetada y tenemos el producto final, que es la botella. Una vez embotellado se guarda en cajas para su expedición pues a bares, almacenes, tiendas, depende del comprador. Tenemos también una parte importante que todavía es el comercio tradicional del vino a granel, que de estos depósitos es de donde se despacha al público que viene, pues con su garrafa o con garrafas nuestras, tanto el blanco como el tinto y el rosado del año. Si el proceso no es de embotellado para vino joven, sino que es de crianza, pues el vino de los depósitos se trae a las cubas, seleccionamos el vino que mejor queremos y que reúna las condiciones más apropiadas para la crianza. En las cubas se mantiene durante 6-8 meses, dependiendo, a los 6-8 meses se saca el vino de todas las cubas, se lleva a otro depósito de acero inoxidable donde se homogeneiza durante un mes los sabores de las distintas cubas y los productos, y una vez que lo tenemos ya homogeneizado se sigue el proceso anterior. Se filtra, se embotella, pero esta vez sin etiqueta, que es lo que tenemos aquí, y una vez embotellada la botella, se guarda en estos palés que ven, en posición horizontal para que el corcho no se reseque y no entre aire, y aquí se mantiene el vino durante 18 meses como mínimo antes de su comercialización. Y lo mejor del vino, probarlo. A vuestra salud. Nuestra producción, la verdad es que somos una bodega muy pequeña, casi de juguete. Son aproximadamente unos 18-20 mil litros, de los cuales nos proveemos de viñas propias nuestras o alquiladas, pero que nosotros en cualquier momento hacemos todo lo que es el proceso de poda, vendimia y cuidado de las viñas. La finca del Andrinoso tiene una orientación ideal, con el sol en espaldera. Me tiene que dar el sol por aquí y por aquí, porque por allí y por aquí es muy poquito el sol que me va a dar, porque se tapan unas a otras. Entonces, lo suyo es, si estos son los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, es noreste, suroeste.
lo bueno. Esa es la orientación guay, porque es donde más horas de insolación recoge el fruto. Esta es una viña de cepa Salvillo, aunque Alberto Ayuso también emplea Garnacha y Merlot para la elaboración de sus vinos. La tierra es suelta, con lo cual la raíz se hace antes, se expande más, y luego, aparte, son menos ácidas estas tierras. Es una tierra fácilmente mecanizable, por lo que las tareas de campo se hacen más llevaderas. En todo el proceso de elaboración de sus vinos, se combinan a la perfección las técnicas tradicionales con la modernidad de hoy en día.